Segundos afuera. Primer round. Suena la campana. Boxeadores, boxeadores. A boxear. Del Greco, pantalón negro y azul. Vivas, pantalón negro y dorado. Zurdo el de Carlos Paz. Diestro el de Pose. Centro del cuadrado para el longilíneo. Rodrigo del Greco. Vaya a ver con la zurda. Serios los dos. Se juegan mucho en esta tarde del Polideportivo Rafael Núñez, en esta tarde del gimnasio de la Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la provincia de Córdoba. Del Greco llavea con izquierda, lo quiere llevar contra el ensogado, sin embargo, Emiliano Vivas toma distancia, toma carrera y contragolpea. No hay golpes de claridad todavía en el arranque de la primera vuelta, combaten a 8. Son supermedianos, van por el título de la provincia de Córdoba. Título provincial, título cordobés, como más te guste. Gancho de izquierda al cuerpo que ensaya Emiliano Vivas. Vuelve con esa mano, va peligrosamente con la cabeza una y otra vez Vivas. Es lo que protesta del Greco. Esa cabeza como tercer puño que busca Vivas meter en disputa. No sale el jab del Greco todavía. Ahora sí gancho derecha al cuerpo, otra vez la cabeza. Break dice el árbitro. Se ensucia un poco la pelea, está incómodo el Greco. No le gusta esa forma en la que se viene como una tromba. El de Carlos Paz que llegó con swing de izquierda. El zurdo que ahora recibe el cruzado de derecha del Greco. Uppercut de izquierda por Rodrigo. Lo va llevando del Greco, llévalo con izquierda, dice su papá Carlos, el entrenador. Contragolpe. Olea bien ahora Emiliano Vivas. Llega con algunos impactos. Sin embargo, la iniciativa permanente la tiene Rodrigo atacando otra vez el cabezazo. ¡Ay, qué feo ese cabezazo! Ese choque realmente fuerte. Se sintió el ruido de aquí, ¿eh? Se sintió el ruido del impacto de la cabeza. El árbitro que mira, lo va a atender a Del Greco, que se fija si en el bucal hay alguna lesión, digamos. Puede haber una pieza dentaria o alguna hemorragia. Por suerte nada. Simplemente menos de un minuto le va quedando a este primer capítulo. Se juega con los volados. El de Carlos Paz, que nació en San Francisco. Cruza bien la izquierda del Greco ahora. En un primer round. No ha trabajado más el muchacho de Carlos Paz. Ahora el directo de derecha por parte del Greco. Lo va llevando. Ya de zurda. Uppercut de izquierda. Le pegó en la orden de break. Me parece que va a haber un punto abajo, ¿eh? Segunda infracción consecutiva. El árbitro que no da ninguna sanción, simplemente la advertencia. Final del primer round. En cualquier momento suena la campana. Afuera. Segundo round. Segundo round, combaten a 8. Está en juego el título cordobés, título provincial de los pesos supermedianos. Ataca del Greco con jab de izquierda. Saca un volado de zurda. El zurdo de guardia invertida que es de Carlos Paz otra vez con la cabeza. Por ahora el árbitro no advierte el riesgo de ese cabezazo. Volea a la derecha. Intenta otra vez Vivas. Cruza a la izquierda del Greco. Aperca a la derecha del Greco. Van al cruce. Van los dos. Salió mejor parado el de Pose. Aperca de derecha. Vuelve a trabar el de Carlos Paz. Nacido en San Francisco, radicado en Carlos Paz. Emiliano Vivas. Cruza la zurda, golpes largos le piden a Del Greco. Que vaya veando ahora con mano izquierda. Es recio. Emiliano Vivas. Cuando saca los volados. Del Greco que llavea con zurda. Por momentos también podría probar con la apertura de derecha. Un golpe típico para el zurdo. Ahí llegó. Directo de derecha. Uppercut de izquierda. Uppercut de derecha. Levantó bien el ascendente. Cruza a la izquierda ahora. Está llegando mejor del Greco. Ahora sí, en el segundo capítulo. Cambia la cosa. Maneja la pelea en el centro del cuadrilátero. El muchacho de Justiniano Pose. Llaveando con zurda. Sale, sin embargo, contragolpeando.
el pugilista de Carlos Paz, el convidado a la fiesta del local, que es del Greco. Lo pone contra el ensogado. Se paran y sigue castigando en la orden de break. Me parece que es el momento del descuento, ¿no? Tres advertencias. Ahora sí, un punto menos. Un punto menos para el boxeador de Carlos Paz. Correcto el árbitro de la pelea. Tercera advertencia, punto de descuento. Llavea del Greco, lo lleva contra el ensogado. No hay demasiados golpes, sin embargo, cuando salen, salen venenosos. El jab de izquierda por parte del Greco, caminando hacia atrás, esperando el momento del contragolpe, Vivas. Alguno de los golpes de Vivas ha llegado. Habrá que descontarle al final de la pelea un punto al pugilista nacido en San Francisco, radicado en Villa Carlos Paz. Lo lleva contra las cuerdas, el Greco lo espera atrás, lo traba ahora. ¡Ah! Va con la cabeza de nuevo. En este caso totalmente, totalmente, bueno, ha parado la pelea, el árbitro de la pelea. Ha descalificado el árbitro al boxeador de Carlos Paz. Atención, fallo del combate. Ganador por descalificación en el segundo round y nuevo campeón provincial del peso supermediano, Rodrigo del Greco. El árbitro de la contienda, el señor Víctor Correa, coloca el cinturón que consagra como campeón provincial de los supermedianos a Rodrigo del Greco. El saludo.